Cuarto de la tarde, mucha gente ya está volviendo a sus hogares, retornando del trabajo. Y vamos con el móvil con Nicolás Pisasich para conocer cuál es la situación en estos momentos en la vieja terminal. Nico, adelante. Buenas tardes, Omar. Saludos para todos allí en uh -huh. el piso. Nos encontramos nosotros en Avenida Éxodo, esquina Horacio Guzmán, zona de la vieja terminal, ubicados precisamente en las paradas de los colectivos. Intenso, calor, mucho calor, mucha humedad también, es un día bastante intenso en donde el enojo de muchos usuarios, de casi muchos jujeños que se han acercado a lo que es el casco céntrico, zonas aledañas, eh, han generado, por supuesto, su disgusto en, en los medios de comunicación, en las redes sociales, nos han enviado también mensajes, por supuesto, con diferentes quejas por la medida de fuerza que optó la UTA en la jornada de hoy, ¿no? que muchos nos contaron que desde anoche más o menos ya eh, dejaron de circular, recordemos que en esta temporada de verano hay reducción del servicio, uh -huh. ya la, la, las líneas, eh, no, no hay tantos colectivos que estén pasando y como ustedes pueden observar, hoy no es un día normal, no es un día más, porque charlando con las personas nos comentaron y casi el testimonio que se repite. Eh, más de media hora esperando el colectivo. Lo que sí nos comentaban algunos, que ya en un rato vamos a tratar de charlar también con algunas personas que se encuentran haciendo largas filas, porque la verdad que hace mucho calor, las personas están con paraguas, hay adultos mayores, sí. hay niños también, hay mujeres embarazadas que hemos podido notar hace rato también observando un poco, pero les ha costado más llegar que en este momento volver. Hace rato nosotros cuando llegamos con Luis... Eh, pudimos observar que pasan los colectivos, pasan, pero totalmente llenos. Mm. Llenos, ¿no? No hay lugar, ni siquiera frenan, no paran. Entonces, este, ese también es otro de los problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora est se está acercando un colectivo de la línea Sabio, que a ver, esperemos, a, a ver, ver si frena o no. Para, eh, tiene tiene la, la parada un poco más abajo, este, porque también nos llegaba la información. De que en la parte de El Carmen, Palpalá, en Palpalá es un poco reducido, pero tampoco es tan reducido como acá en la capital Jujeña para el, el colectivo urbano, ¿no? que es en donde más ha golpeado en la jornada de hoy. Recién también charlando con un señor. Que se tuvo que tomar un remis. Los remises están cobrando tarifa 1, también para recordar. Uh -huh. Pero también había alguna disputa, hay alguna pelea entre los remiseros, porque algunos remises hacen de taxi compartido también en, al, en algunos barrios. Y bueno, eso también ha generado ahí una competencia desleal, como lo han denominado ellos. Nosotros vamos bajando un poquito más para, poder, para que ustedes vean las imágenes de la cantidad de personas que hay, por lo menos en este sector, y vamos a tratar de charlar con alguien. Para Oye, ver a qué nos cuentan, pero también le. Sí, sí, sí. A ver, vamos a acercarnos por acá y vamos a preguntar. ¿Hace cuánto está esperando el colectivo? Ah, va a ser una hora. ¿Hace una hora usted hacia dónde se dirige? Sí. A Alto Comedero. Alto Comedero. Sí, el remis cobra 500, 600. Nosotros no tenemos, apenas estamos tirando como chicle la platita para llegar a fin de mes. O sea, ¿El remis está haciendo como una especie de taxi compartido? Está haciendo como compartido, pero cobra. 600 por pera o 500. 500, 600 pesos, también escuchamos por ahí que cobran mil pesos algunos. ¿Usted hace una hora está esperando? Sí. sí. Bueno, ahí, ahí tenemos hoy un, el primer testimonio de las personas que una, una señora mayor, hace claro. una hora, está en la parada esperando el colectivo. Hace una hora, y, y bueno, hay algo que nos comentaban y que nos comentaron muchos también, es que... El, esto de los remises que están haciendo de taxi compartido, ¿no? Uh -huh. También es, claro, pero es tiene algo un valor que, mayor. que está generando algún tipo de inconveniente. Claro, por supuesto, sí, sí, mucho, muchísimo mayor a comparación de lo que cuesta el boleto. Acá vamos Nico, a preguntar ¿hace cuándo está esperando el, el colectivo. Hace media hora. ¿Hace media hora? Media hora. Sí, hace media hora. Hace media hora también. Es una hora, media hora, 40 minutos. Eh, Omar, sí te escuché. No, no, no pasan, no, no hemos podido observar. Que pasen combis por acá. Es solamente remises y los colectivos. Los colectivos que pasan totalmente llenos. La gente está hace más de 40 minutos esperando. Algunos una hora, otros hora y media. Hace rato me crucé con un señor que después de muchos días consiguió trabajo. Hoy ¿Sí? era su primer día de trabajo y ah. estaba llegando tarde. Se tuvo que tomar un remis. Se tuvo que tomar un remis y él eh, se dirigía a Sargento Cabral. Se tomó un, un remis con tarifa 1, es decir, no, no, no tengo el precio específico de cuánto sale desde este sector a Sargento Cabral, pero seguramente muchísimo más de, de 1.500 pesos. Sí. Y en su primer día de trabajo estaba llegando tarde porque allá pa había pasado casi una hora de la espera ¿no? del uh -huh. colectivo. La verdad que todos los usuarios esto se están viendo muy perjudicados tanto para lo que es llegar a sus sectores de trabajo. Y por supuesto también para volver a sus hogares con este intenso calor y también por la cuestión de, lo, de los precios, no muchas personas que viven en sectores de alto comedero claro eh, realmente eh, triste no la situación lo que vos comentabas bueno el primer día de trabajo muchos haciendo trámites también otros que quizás tienen que ir al médico y es eh, tuvieron que ya tener una espera para llegar hasta el centro o hasta este lugar y ahora otra espera para lo que es volver o retornar a sus hogares realmente es muchísimo y esto también afecta a otros rubros no porque no es el mismo movimiento en sí en la ciudad es más hasta los negocios de indumentaria y a las zapaterías se ven también afectados por la falta de movimiento de las personas. Totalmente, hemos dado una vuelta también por el casco céntrico y la verdad que sí, la convocatoria no es la misma. En los, en los sectores, por lo menos acá donde hay muchísimos comercios, el movimiento tampoco es el mismo que otro día cualquiera. Es verdad, es cierto. Y ¿Nico? nos escribían muchos jubilados por uh -huh. la mañana también y nos comentaban cómo se veían afectados porque tenían que llegar a ciertas oficinas para claro. poder cobrar. Porque esta semana también empezaban a cobrar. Sí, Omar. Te iba a decir, ahí eh, atrás de la gente, eh, eh, a tu espalda, tenés varios locales. ¿Por qué no le preguntas ahí a algún comerciante? También, ¿cómo los afecta esta situación económica? También, ¿si les bajó la venta? Eh, ¿Cómo están ante esta situación? Si hay alguno abierto Dale, por ahí. A ver, ahí, ahí no. Sí, 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 no, nos acercamos por acá, a ver. Buenas tardes. Esta situación de la medida de, de fuerza de que de, del transporte, de que hay muchas personas esperando, que hay algunas personas que no han podido llegar hasta estos, estos sectores, ¿afecta al comercio? Sí, sí, bastante afecta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar a los choferes para que se los pueda pagar también en forma y siempre, siempre sufre lo mismo. Claro, también se empatiza, ¿no? Del otro lado. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos que apoyarlo, apoyarlo y hacer el aguante. ¿Y ustedes a la espera de que se normalice todo para poder llegar a tener otra vez de vuelta a la clientela? Sí, esperar, tener paciencia, apoyar a los choferes y bueno, ya saldremos de esto. Hay que tener fuerza. Hoy por lo menos en hora de la mañana ha bajado la, la venta. Bastante, bastante la falta de la, la gente, la falta de clientes, bastante falta. Muchas gracias. No, ¿El no, alquiler no. de los locales, Nico, se mantuvo o también le subió como a sí. los particulares? Vamos a preguntar, vamos a ingresar y, y preguntar a ver, porque por acá hay, un, hay justo un comercio de uh -huh. que venden calzado. Vamos a ingresar a ver y vamos a preguntar justamente eso. A ver, hola. A ver, a ver, a ver, si sí, no. El tema del, del alquiler del, del espacio el comercio ha, ha subido, se ha mantenido. Ah, bueno, bueno, gracias. Ah, bueno, no acá no no, no. no conocen, claro, exactamente. No vamos a buscar, a ver. Vamos a seguir. Porque realmente es una cadena, ¿no? Sí. Eh, hablamos de eh, los alimentos que suben, el combustible que sube, el transporte sube, los alquileres. Y realmente los bolsillos no, no están subiendo los sueldos, ni, ni los beneficios sociales, ni las jubilaciones. Ah, exactamente, claro, se mantiene todo ahí, está en stand-by, está todo estancado, pero sí hay bastantes golpes al bolsillo. Entonces eso también genera cierto, cierto malestar. Buenas, una preguntita, tema del alquiler del lugar, ¿se mantiene, se ha elevado el precio? ¿Eh? ¿Cómo? Ah. ah, no, no, uno trabaja acá, no ah, tenemos suerte hoy, pero recién pasó una persona. Y nos comentó que ha, que ha aumentado, uh -huh. que está cada vez más caro. Justo... Bueno, Nico, no, muchísimas gracias, eso. muy completo el informe para ver lo que está pasando ahora con el transporte y también con una zona muy concurrida en nuestra ciudad, como es ahí la calle Dorrego, la avenida El Éxodo, uno de los lugares más concurridos de nuestra ciudad. Así es, esperemos que se normalice, porque la verdad que hay mucha gente, muchos usuarios que están siendo perjudicados. Un abrazo grande, chicos. Gracias, Pisa. Hoy entonces, en horas de la tarde, vamos a tener más información. Se van a volver a reunir los representantes de la UTA con las distintas empresas. Hay que ver si se llega ¿no? a un acuerdo para que mañana el transporte funcione con normalidad. Y escuchábamos ahí a la gente, ¿no? Escuchábamos a una persona, a una adulta mayor que decía hay que estirar la plata como se pueda, hay que. Que ver alternativas, preferimos esperar una hora, hora y media, dos horas el colectivo, pero no nos podemos dar el lujo de tomar un transporte alternativo de pasajeros.